Hello, Miss. Hola Miss, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo siento, se me cerró la sesión y pues Sí, la saqué por error. yo creí que era otro link y yo dije, no, es el mismo. Ay, no, era el mismo, solo que por error la saqué. All right. Pero gracias, Listo. Miss, gracias por conectarse. Ay, sí, la veo, me alegra verla. So I'm Sí. glad I can see you now. El detalle es que apagué la cámara porque si no se me iban a perder rápido los datos. Ah, ok, I understand now. Sí, por Entonces, eso no solo la he por un visto. Por ratitos la activa, me imagino. Ok, Es. pero igual, gracias, Miss, por estar pendiente. Sí, yo sé que a veces el internet pues nos juega mal las pasadas, you know, but thanks a lot. Es. Son nuestra sesión one-on-one, pretty much, es como para revisar algunos puntos importantes, algo que se nos haya escapado, algún tema que esté pendiente y también como para tener un poquito de feedback. Nada más agradecerle por la constancia que ha tenido, por la motivación, porque siempre la escucho aportando y uno participando, haciendo preguntas. Me imagino que igual por lo de la camarita es que de repente se me pierde y uno anda like, ¿dónde está? Eres solo la voz. Sí, pero igual me alegra mucho que siempre nos pueda acompañar, you know, y que estamos participando. También con las tareas, súper genial, no he tenido mayor dificultad con sus reportes, ha salido súper bien y siempre la veo bien puntual, you know, antes de la hora ya está conectada, así Sí, unos que minutitos antes. sí, siempre la veo. Por lo general yo me conecto like 10, 5 minutos antes y siempre yo la veo que ya está ahí. Así que nada, me es agradecerle por el esfuerzo, you know, por la motivación que tiene para este módulo y esperemos que así sea para los que Todos los demás. falten. Sí, Todos los porque demás. quieras o no, en algún momento es un poquito difícil, ¿verdad? Es un esfuerzo bien grande, es cansado, pero lo importante es que ustedes estén como ahí bien enfocados en lo que quieren conseguir. Cuénteme Sí. cómo ha sentido los temas. Ahora Mm, sí ya pues es. tenemos más experiencia en este proceso, so tell me. Sí, recordando. Cuando usted estaba preguntando que quiénes habían estudiado antes, pues yo no podía contestar en ese momento, pero sí, yo estudié, veamos, del 2000, quiero ver, 12, 13, del 2014, del 2014 para acá, yo he estudiado, pero por algunas razones a veces dejaba de estudiar. Pero cuando me Pero como enteré que. así intermitente, Exacto. no ha logrado completarlo. Porque yo prácticamente he terminado nivel básico, pero como no lo estudié así bien, bien a fondo, entonces ahorita estoy como recordando algunas cosas. Y es muy bueno porque la práctica es lo más importante. Entonces no tendría tampoco, no sería como muy válido, ¿verdad? Que avanzara tanto y después sea como uy, que estoy, me voy a sentir mal, pues me voy a sentir un poco frustrada y es lo que no queremos crear ningún tipo de frustración. Al contrario, que Exacto. ustedes vean el avance. Y creo que todos han mostrado mucho avance. So Sí, yo porque les. algunos dijeron que no han estudiado y saben. I'm totally impressed, you know, I'm super impressed. Yo le había escuchado a usted y tiene muy buen nivel de inglés. Tiene mucho vocabulario y eso es muy bueno. Entonces solamente es como ir de la mano la parte de vocabulario y la parte de speaking, ¿verdad? Ir ahí balanceándola de tal manera que se vayan desarrollando todas por igual. Pero sí, I mean, creo que ya se lo había comentado, su vocabulario es súper bueno y su entonación es muy buena también, entonces solamente es de seguirle como practicando, ¿verdad? So, Practicando. para llegar a avanzado, dígame. ¿Sabe qué aprendí en esta semana? Que me cayó un correo como de un coach muy famoso que se llama ay, Anderson. Uy, se me olvidó este chico, pero es un chico británico, creo. Es un coach. Pero él, como me cayó un correo de él donde dice que ayuda muchísimo que pueda imitar. Por ejemplo, cuando usted habla. Como yo aprender así como usted lo dice, hasta la expresión. Escucharlo y repetirlo tal cual. Ajá, imitar, imitar. Se le llama, es la técnica de la sombra. Lo que hacemos es un sombreo.
Por ejemplo, si yo digo, hi, my name is Julie, usted va a decir lo mismo, tal cual, con la misma expresión, el mismo tono de voz, la misma pronunciación, and everything. De hecho, desarrollamos, no pronunciación, sino desarrollamos tono, desarrollamos entonación al momento de usted escuchar una serie y cuando usted repite lo mismo. Hasta que le entiende, hasta que lo dice tal cual aparece. Esa es una muy buena técnica. Es la técnica de la sombra. De la sombra. Okay. Sí, es un sombreo. Porque eso es lo que usted nos decía hace un par de días cuando nos pone a leer las conversaciones, que lo leamos, pero que no sea así como plano, sino que tenga sentido. Yeah, porque cuando hablamos, lo que pasa es que nos acostumbramos a hablar así, you know. Es como, hello, okay, yes. See you tomorrow. Bye bye. Pero una conversación no fluye así. Amén. Y menos inglés, no hablamos así. Si yo hablara así, yo creo que todo el mundo se durmiera y es como, ay, qué aburrido. Okay. Sí. Porque nuestro tono de voz significa mucho, you know. De hecho, tengo una tarea para la última semana, que es más o menos por ahí. Pero quiero hacerles yo el video para que ustedes puedan hacer como el shadowing and everything. Entonces, y nosotros vamos a hacer un video. Algo así. Al menos el audio. At least the audio. Ah, el audio. Ajá. At least the audio. Pero sí, quiero que antes, you know, poder terminárselo, right? So no lo he terminado todavía, sigo trabajando en él. Yes. Okay. ¿Ahorita hay como algún tema que se le esté dificultando, que sienta que es difícil? ¿O estamos, like, you're getting everything? Sí, todo nice, pero sí, solo tengo que repasar y practicar, como para que no se me olviden pequeños detalles, como lo que estábamos viendo hoy del presente simple, presente continuo, como repasar más que todo, para que no se me olvide la gran diferencia que hay entre esos dos. Sí, claro. Sí, la cuestión de gramática es práctica, you know. Entre usted más practique, it's better. Si tiene como algún cuadernito, tiene algunos minutos de lunch, usted puede empezar a escribir, como por ejemplo un diario. Usted puede llevar su diario y escribir como, ok, ¿qué es lo que yo hago el día lunes? O Monday, I do this, I do that, you know. Y luego, ¿qué estoy haciendo ahorita? I'm doing this, I'm writing, I'm thinking. Entonces, para que también usted vaya como a empezar a hacerlo un poco más natural. That can help a lot. That can definitely help a lot. Ok, pues, gracias por esta idea. No worries. Cualquier cosita, let me know. Ok. Y a veces contesto tarde, pero contesto. Entonces, cualquier cosita que necesita, let me know, please. Ok. Ok, muchas gracias. Gracias, Miss. Thank you very much. Nos vemos el día lunes. Que descanse. Enjoy your weekend. Bye. See you, Miss.